personas que aportaron esto para ellos. Y gracias por el llamado. Así es que el otro inepto le dieron vacaciones. Así es que no pudo venir, pues compromiso es un compromiso. Para que ellos vean, nosotros le vamos a entregar a ellos esta canasta de víveres. Acá, como sea, pues se la ponemos por acá. Para que pues sirva de algo. Vea, y en nombre de las personas que lo hicieron llegar, ¿vea? Pues ahí está, vea, lo cumplido es deuda. Entonces nosotros salimos y agradecerle a Dios también, vea, por la ayuda y el llamado que les hacemos también, pues aportar, no lo que tengas que sobre, no, dalo de corazón, porque Dios te va a multiplicar mucho. Así es que le hacemos la entrega a él y a su familia de esa canasta de libre, que ojalá pues sirva de algo, ¿verdad? No sé, ella o él, unas palabras. Son dos personas anónimos, ¿verdad? Son dos personas anónimos que no quisieron que les dijéramos nombres, nomás que les dijéramos que gracias, ¿ya? No sé, él quiere decir algo. Unas palabritas. Primeramente, gracias a Dios y a ustedes por hacer posible eso, pues, a esas ayudas que están haciendo llegar aquí a mi persona y a mi familia. Gracias a cada uno de todos los que han colaborado y a los que no, pues igual también se les agradece, porque sé que este es una ayuda que tarde o temprano tiene que venir alguien con una ayuda para mi familia, ya sea ahorita o después. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos entonces. No sé si la señora quiere agregarle algo también a ellos, que pues ojalá que no sea solo ahora, vea, que sea a todo el tiempo que tenga ese corazón para aportar algo de que tienen en su corazoncito. Así es que espero que esos alimentos que vienen a esa canasta sirva de mucho, pero de mucha utilización aquí en su hogar. No sé si ella quiere decir unas palabras. Pues en nombre de mi familia, de mi esposo y de mis hijas, y a mi persona, se les agradece a los que ayudaron para traerlos esa canasta. Gracias. Bueno, buenas tardes, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Entregando la segunda canasta de víveres, donde ella es Niña María, ¿verdad? María Teresa. Niña Teresa. Entonces, de parte de los ineptos, que es Cubo Cubo y Puina, que somos nosotros que tenemos un programa, queremos regalarle esta canasta de víveres que fue donada por Aventuras de Perquín, de don Orlando Castro, ¿verdad? Así es que le hacemos entrega de esta canasta de víveres. Yo les agradezco muchísimo por su buen corazón y su buena bondad, porque siempre tienen el acuerdo de ayudar a las personas más necesitadas, como somos nosotros, los pobres, ¿verdad? Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Esperemos que esa canastita pues le sirva de bastante valor, bastante servicio, ¿verdad? Entonces, sí. Gracias a nuestros amigos a través de Producciones Hawkson, a los que están de aquel lado, pues lo que es, ¿verdad? Lo cumplimos y lo estamos entregando con hecho, ¿verdad? Sí, para que ellos vean que hay necesidad, hay mucha necesidad. Ustedes se fijaron también, vea que hay necesidad. Yo sé que estos alimentos a ellos les van a ayudar bastante. Así es que muchas gracias, de verdad muchas gracias. Y un llamado a todas esas personas que están por allá. Si quieren aportar algo de su corazoncito, Dios se los va a multiplicar. Así como ellas son felices con esta canasta de víveres. Yo también, y el estúpido del otro, se siente también muy contento de haber cumplido
una meta que entregar dos canastas de víveres. Así es que muchas gracias, viejito, y que Dios me los bendiga, Dios ¿verdad? les bendiga. Muchas gracias.